Queridos amigos, bienvenidos a una edición más de Así Somos. Hoy programa número 102. Este programa que hacemos para ustedes y por ustedes. Y hemos cumplido 2 años hace poquitos días, el día 2 de mayo, aunque parezca increíble ya, 2 años aquí en esta pantalla amiga de Canal 14 de Villa Cablevisión. Hoy, como siempre, tenemos comunicados, entrevistas sociales. Presenta este programa Maluba Producciones, Es Así, Es de Acá y Gobierno Departamental de San José. Maluba Producciones, Es Así, Es de Acá, de Araceli Quesada. Vocación, experiencia, trayectoria en comunicación. Para conducción de eventos, consulte 098-932-972. Email araceli.quesada279@gmail.com. Maluba Producciones. Me enamora cuando el sol baja la barranca a descansar, cuando cruzo el viejo puente, fierro sobre el pajonal, cuando salgo desde el tambo, cuando llego a la ciudad. Siento el ritmo de mi gente. En San José estamos orgullosos, orgullosos de ser como somos, responsables de ser lo que somos. Orgulloso de ser parte. Yo te quiero. San José, Gobierno Departamental. A continuación, los comunicados del día de hoy. Y en este nuestro mes de aniversario también nos acompañan las flores de Florería San José. Su representante aquí en Esilda Bolié es Mariela Bermúdez. Y los teléfonos para poder llamar a Mariela para cualquier evento que ustedes tengan. Y bueno, y quedar muy bien, ¿verdad?, con estas flores hermosas, aparecen allí en pantalla. Tenemos un comunicado de la Asociación de Jubilados, Pensionistas y Abuelos, que dice: la Asociación de Jubilados, Pensionistas y Abuelos comunica que a partir del 2 de mayo, o sea, ya comenzaron, en la asociación se inició la inscripción por el plan Ibirapita Tabletas para Jubilados. Durante todo el mes será de lunes a viernes de 13 a 17 horas. Se realizarán las inscripciones y los beneficiarios elegirán día y horario para recibirlas y realizar los cursos en la misma asociación. Dichos cursos serán entre el 12 y el 22 de julio, en los horarios de 9 a 12 y o de 13 a 16 horas. En este mes aniversario de nuestro programa Así Somos, estaremos presentándoles también a otros artistas locales, como ya lo hicimos en alguna edición anterior. Así que bueno, estaremos con ellos entonces aquí desde el programa. Una linda noticia tenemos para comunicarles a todos nuestros seguidores en este mes aniversario de Así Somos, que bueno, muy muy pronto estaremos en internet. Así que bueno, a todos aquellos amigos que tenemos en el campo y en zonas que no llega la televisión por cable, ¿verdad? Bueno, si Dios quiere, ya está todo dispuesto para que estemos en internet, así que Así Somos va a estar en internet. Luna bailanta con acordeón, até la luna con el sol, por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Con el patrón y por una sola fiesta.
cosas buenas e interesantes que nos suceden desde nuestro programa Así Somos. Bueno, hoy nos sucede que es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, en este día que estamos grabando. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa. Promovido por los países miembros de la UNESCO, la idea es fomentar la libertad de prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática. Y en este mes aniversario les decimos que nos vamos ahora a una pausa, pero no se vayan, ya volvemos. Papelería Aloha Creaciones. Artículos de papelería para escolares, liceales y oficinas. Fotocopias, impresiones blanco y negro y láser color. Encuadernados, plastificados. Descargas de material de estudio e imágenes. Artículos y regalos personalizados. Consulta también por tarjetería y pack para armar tu cumbre. Invitación, souvenir, adornos para tortas y más. Horario continuo para su mejor atención, de lunes a viernes de 7 a 19 horas y sábados de 7 a 12 y 30 horas. Estamos en Avenida Artigas, frente al liceo. Teléfono celular 092-832-097. Papelería Aloha Creaciones. Mercadito La Plaza, más de 40 años a su servicio. De todo en almacén, gran surtido en bazar y regalería. Bebidas nacionales e importadas. Haga su pedido al teléfono 4349-2144 y se lo llevamos en el día. Mercadito La Plaza. ¡Para ti! Vuelve la promo que estabas esperando. Ahora de Silda a Río de Janeiro, con solo 600 pesos de Servicentro Marti. Con tu compra de 600 pesos o más en combustibles, obtendrás cupones para participar en el sorteo de dos pasajes a Río de Janeiro con gastos pagos. No te pierdas esta super promo de Servicentro Marti. Todo el mundo va a cantar. Mora Boutique, prendas exclusivas para niños y adultos, atención personalizada. Avenida Artigas en su nueva dirección. Teléfono celular 098-754-043. Mora Boutique, visítenos. Lugar diferente en Esilda Polié que tiene nombre, Pizzería La Musa. Pizzas por metro, exquisitas y variadas pizzas a la piedra. Ambiente familiar. Alquilamos nuestras instalaciones para cumpleaños, despedidas, eventos empresariales. Música en vivo. Pizzería La Musa, Avenida Artigas, teléfono 4349-2684. Óptica Esilda, abrimos nuestras puertas con el propósito de brindar servicios ópticos de calidad. Anteojos de receta, lentes de sol, niños y adultos, variedad en marcas y modelos, de última tendencia con los mejores precios. Cuidamos tu visión con responsabilidad, con el asesoramiento profesional a cargo de la licenciada en oftalmología Silvina Queiroz. Te esperamos en Avenida Artigas, esquina Manuel Oribe. Teléfono 4349-2992. Óptica Esilda. Servicios ópticos de calidad. We found love in a hopeless place.
lugares, una misma atención. Estética Integral, Diamela y Marlene Viñoles. Herrera 266 San José. Teléfono 4342-3059. Y tu peluquería top en Esilda Polié, Diamela y Peter Estilistas. Avenida Artigas, teléfono 4349-2889. Tratamientos corporales, depilación láser definitiva, estética capilar unisex, maquillaje, manicura. Ferretería Javier, de Javier Rodríguez. Pinturas en general, sanitaria, electricidad, malla sombra, tejido plástico, vinílicos por metro cuadrado, lona por metro, esteras a medida y malla electrosoldada. Todos los implementos para tu jardín. Y ahora también te vendemos la tierra. Ferretería Javier, Federico Polié, teléfono 098-985-732. Siempre aquí te espero. Rolando Armán Ugón, negocios seguros y confiables. Compra y venta de autos nuevos y usados. Maquinaria agrícola, campos, terrenos, casas. Esilda Polié, ruta 1, kilómetro 102-500. Teléfono de línea 4349-2438. Celular 099-435-194. En la esquina tradicional de Esilda, mini mercado Esilda. Frutas y verduras, fiambres, quesos, comidas caseras, galletería, refrescos, helados, congelados, diversidad en artículos de almacén, sección bazar, atención cordial, precios justos y a su alcance. En la tradicional esquina de Esilda, Avenida Artigas y Manuel Oribe, mini mercado Esilda. Cisneros, técnico en refrigeración, asesoramiento, instalación, service de equipos de aire acondicionado, reparación de freezer, heladeras, tanques de frío, trabajos rápidos, presupuestos económicos, celular 094-310-599. Nos pareció oportuno reiterar la nota que mantuvimos con dos integrantes de FUTEP, Fuerza, Unión y Trabajo por Esilda Polié, la señora Diamela Viñoles y la señora Janet Acosta, que nos informan de todas las actividades que se realizarán los días 13, 14 y 15 de mayo con motivo de la 12ª fiesta quesera. Como ya anunciábamos aquí junto a dos integrantes de FUTEP, Fuerza, Unión y Trabajo por Esilda Polié, la señora Janet Acosta y la señora Diamela Viñoles, que les damos la bienvenida a nuestro programa Así Somos, como siempre tratando de difundir cada vez que se aproxima el mes de mayo, cada vez que estamos en el mes de mayo, para lo que será la 12ª edición de la fiesta quesera. Diamela, una vez más trabajando para esta fiesta ya tan tradicional en nuestra ciudad. Bueno, muchas gracias, Araceli. Como siempre, agradecerle a ti y a Etel siempre por estar difundiendo todas las actividades de nuestra ciudad. Sí, como dijiste tú, la 12ª fiesta quesera, 13, 14 y 15 de mayo. Tres días intensos de trabajo. Así que, estamos preparando el viernes 13, lo que va a ser la elección de la reina. El año pasado no se hizo, decidimos hacerlo cada dos años para que la reina y la vicerreina disfruten un año más. Y también te vamos a explicar esos detalles, que está muy bueno explicárselo a la gente. ¿Por qué cada dos años? Considero que un año se pasa demasiado rápido, hay muchas actividades y las chiquilinas a veces le da como eso de que ya fue tan rápido y nosotros también para poder sacar siempre alguna idea y ese año hacer algo diferente.
para que no sea tan reiterativo el tema de las reinas. Perfecto, vamos, después nos vas a explicar bien el detalle del llamado y todo eso, ahora vamos a decir bien de los tres días entonces. Viernes, ¿qué se hace en instalaciones de cabaña, de cabaña Polidiamela? No en otros lugares como en años anteriores. Sí, hace ya unos años se están haciendo los tres días, viene en el marco de la fiesta, viernes 13, y se hace en cabaña Pauliar. Sí, esto va a ser un encuentro que va a ser a las 20 horas aproximadamente, ya viendo que es viernes, que sábado todo el mundo trabaja. Y bueno, la elección de la reina se va a hacer, se está invitando. Ya explicamos entonces en qué va a consistir ese día viernes. Bueno, ese día estamos convocando a chicas de 5 a 10 años, que va a ser reina niña y vicerreina. Este año en particular hicimos un enlace de chicas de 11 a 14 años, porque era siempre ese periodo de edad, quedaban como muy colgadas y siempre están ellas motivadas y no encontrábamos la opción de cómo engancharlas, y decidimos que fueran mis simpatías de la fiesta del queso. Y después, bueno, como siempre, la reina y la vicerreina de 15 a 20 años. De 15 a 20 años, sí. Díamela, ¿hasta cuándo tienen tiempo para inscribirse? Sabemos que estás siempre. Bueno, los lugares también decimos, aparte que tenemos el afiche, es donde se pueden inscribir todavía. Sí, es en la peluquería y en la boutique La Juanita, o cualquiera de los integrantes nos hacen llegar. El nombre completo, la edad, teléfono de contacto, y hasta 7 de mayo tenemos tiempo para estar inscribiendo a las chicas. Lo que quería agregar, que es chicas de Cilda, chicas de San José y lugares aledaños, también del lado de Nueva Albesia, de la zona de Colonia también. O sea que pueden abarcar de otros departamentos. Exactamente, porque bueno, pensamos que la cuenca lechera también lleva un poco más de lo que es acá San José, también tenemos a los vecinos de Colonia, bueno, queremos hacerlas partícipes de eso. Bueno, ¿y cuántas? A partir de más o menos de las 20 horas, ya vamos a estar con Janet, de las 20 horas nos decías, Díamela, ¿y algún otro requisito para las chicas? No. ¿Y por ejemplo, cuántas pasadas van a hacer para allá? Bueno, eso sí, van a ser dos pasadas, una pasada de ropa casual y de fiesta. No más de eso, queremos hacerlo un tanto ágil, ya siendo que es un día entre semana. Van a haber espectáculos en los intervalos y bueno, y después ya empezar el sábado con todo. Buenos días, Mila. Algo que siempre interesa mucho, los premios que tendrán las chicas en categoría jóvenes, por ejemplo. Bueno, en realidad los premios siempre estamos apoyados por todos los comerciantes de Cilda y la verdad salimos a todos lados y en breve vamos a salir. Siempre estamos haciendo obsequio de los comercios. Sí van a haber dos premios, que es en efectivo, que eso lo obsequia FUTEP, y una empresa de San José. Va a estar obsequiando un viaje, que ya anteriormente también había estado con nosotros. Esos son los premios. Y después, gente que, como dije, los comercios, van a estar obsequiando diferentes cosas. Y bueno, eso hay que armarlo también, porque siempre tenemos la suerte de que el comercio de Cilda apoya muchísimo. Incluso a veces ya saben que estamos preparando y ya nos están llamando, avisándonos. Así que bueno. Perfecto. Sí, casi siempre que es indumentaria, ¿verdad? Algo muy lindo que a las chicas les gusta, Díamela. Y bueno, en cuanto bueno, las instituciones, ¿cuántas instituciones participan? Bueno, las instituciones son las escuelas y los liceos, como años anteriores, lo recaudado va como ya siempre estamos acostumbrados, y bueno, sí, todo lo que es educativo. ¿Tiene participación UTU, que se hacían siempre esas demostraciones? Sí, este año también va a estar la UTU, el liceo, las escuelas, sí. ¿Vamos a tener la carpa gigante también vendiendo quesos? Algo de eso estamos armando acá con Janet, el tema de la venta de queso, que siempre se pidió, y es cierto que es lógico que en una fiesta de queso la gente quiere
comer queso, probar queso, comprar, llevarse. Y bueno, estamos haciendo subgrupos este año en FUTEP y bueno, estamos encargados también con Jané de la venta de queso. Así que vamos a estar un stand con quesos para la venta. Muy bien, no sé si quieres, si ya tienes confirmado el día sábado y vamos a después hablar con Janet de lo que será el desfile, ¿verdad? De todas las demostraciones de las actividades de campo que como siempre y son bien atractivas. No sé, en cuanto al día sábado o en cuanto a los espectáculos, lo que la cámara está disponible, lo que quieras. Bueno, decir un poquito ahí a grandes modos los grupos. Va a estar Aguacero, que es un grupo de Silda, Germán Medina y su banda, desde Tacuarembó, el grupo Soluma, Mala Tuya, y cerramos con Sonido Profesional. Eso sería el sábado, entre otros. El domingo tenemos el almuerzo criollo, como estamos siempre acostumbrados, los de acá, el ballet folclórico. Este año traemos este chico, el ganador de Yo Me Llamo, de Zita Rosa, que imitaba a Zita Rosa. El grupo Timbó, también, que es un grupo de Silda, que siempre nos acompaña. Anita Valiente, Emiliano y el zurdo Evesio. Eso a grandes rasgos. Pero ya la gente por Facebook y por los afiches después se termina. Siempre siempre se pule a último momento algún detalle de algún grupo más, pero eso que era como quería aclarar. Y después, no sé si te interesa, las entradas. ¿Cómo no? El valor de las entradas es algo muy importante. El día viernes, el día de la reina, va a ser 80 pesos y 150 sábado y domingo. Bueno, vamos a hablar aquí, le vamos a dar la bienvenida a Janet Acosta. Y bueno, vamos a preguntarle cuál ha sido, digamos, el trabajo que le han dado en esta 12ª edición de la fiesta que será, ¿cómo está Janet? Hola, muchas gracias por invitarnos. Buenas tardes a todos. Yo estoy en un subgrupo para organizar el desfile. Este año estamos formando una sociedad nativista, que ya se está armando el grupito y invitamos también a todo el que se quiera acercarse. Va a ser algo no solo para ahora, sino para un futuro, salir a participar en todos los eventos criollos que hay por todos lados. Para el domingo también estamos organizando el desfile, que es como siempre a mediodía, participando todas las instituciones y todos los grupos que se quieran acercar, se acercan a desfilar, y termina con el desfile de caballería, que bueno, que lo va a encabezar la sociedad nativista este año. Qué bien, como mamá de ese chico que él participa de una sociedad nativista, ¿no? Él es jinete en todos lados, pero digo, ahora va a ser integrante de esta sociedad nativista. Bueno, vaya, si habrá motivación. Bueno, Janet, ¿y hay algún tipo de concurso en el desfile este año? No hay ningún, es libre. No hay ningún concurso. ¿Hay algún plazo para que se anoten? Bueno, ¿se dirigen a ustedes o hay algún lugar específico para que se inscriban? Sí, a cualquier integrante de la agrupación, a Marcelo Castro, si alguien quiere más información puede ir allí. Queda más a mano además, ¿verdad? Claro, porque está ahí en la avenida. Y también se van a hacer pruebas de rienda en la tarde. Después, esas actividades que tanto gustan, aparte, bueno, de los espectáculos, hay quien va porque le gustan, digamos, los stand, o otros van porque les gustan los espectáculos, pero las pruebas, esa actividad campestre, ¿verdad?, que gusta mucho. Sí, cuando termina el desfile, después se llega a la cabaña, al almuerzo, y después está la prueba de rienda, y algún otro juego también va a haber, y ahí van a haber importantes premios. Así que estamos invitando a todo el que quiera venir a participar, va a estar bueno. Muy bien. Bueno, a pesar entonces, Diamela, de la crisis que todos los años sabemos, ahí vamos, ¿no? El paisito fuerte, ¿verdad? Que siempre da para todo, pero a pesar de todo, como todos los años, ¿verdad? Al firme con esta fiesta. Claro, es cierto. Estamos en una época, se está atravesando un tanto difícil, pero también no hay que dejar de ser que está, claro, de pensar que esta fiesta también le da la posibilidad de trabajo a muchas personas, ¿no? Vienen los están, viene gente a vender cosas, bueno, es toda una rueda que a veces, si bien está bravo, sí, es cierto,
pero hay gente que trabaja de esto también, ¿no? Este, bueno, y no hay que olvidarse también que estamos este, beneficiando a las instituciones, ¿no? Que no es poca cosa, que siempre lo hacemos y bueno. Así que bueno, será un año difícil, pero no quiere decir que vamos a vencernos tan fácil también. Pero ¿cómo me refiero? Este año, bueno, con estas desgracias que hemos tenido de inundaciones, otros años ha sido, bueno, que el campo está mal, pero como les decía, lo que iba, este, que a pesar de todo, cada año, este, bueno, logran hacer la fiesta. Sí, en realidad también este, hay algo este, de viernes, que es para la fiesta de las reinas, este, hemos pensado algo, porcentaje este, para los damnificados. Así que bueno, eso lo vamos a ir puliendo en estos días y después ya vamos a estar dando la noticia o diciendo este, que hay un porcentaje, se va a volcar a las instituciones en San José, este, que bueno, están pasando por este momento, ¿no? Es una manera de colaborar también. Exactamente como lo están haciendo todos los grupos. Bueno, la cámara es de ustedes, si quieren, les parece que hay algo más para agregar, ya dijimos el valor de las entradas, bueno, que la reina se va a elegir allí el viernes, y bueno, solo será esperar de que ayude el tiempo. Exactamente, bueno, muchas gracias, los esperamos, y bueno, invitarlos a todos, 13, 14 y 15 de mayo, en Cabaña Paulear. Muchas gracias. Gracias a ustedes también este, por el tiempo y será hasta. Si usted es profesional o comerciante de aquí de la ciudad de Silla Polié y ha pensado publicitar en nuestro programa Así Somos, bueno, les decimos que se animen, que nos consulten, que con muchísimo gusto les informaremos. Estación de Servicio Petrobras, de Alberto García Otegui, allí en Avenida Artigas. Mini Mercado, recarga electrónica de celulares. Distribuidora Río Gas. Estación de Servicio Petrobras, teléfono 4349-2203. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Me llevaré. Thank you.
Supermercado Superahorro, el mejor servicio en un mismo lugar. Ahora renovadas secciones de panadería, confitería, roticería. Amplia variedad de enfiambres, carnicería, congelados. Frutas y verduras directo de Mercado Modelo. Visite nuestra tienda y bazar. Prendas para niños y adultos. Talles especiales. Supermercado Superahorro. Para su mayor comodidad, abierto de lunes a sábado de 7 a 22 horas. Domingos de 7 a 13 y de 18 a 22 horas. Teléfono 4349-2724. Boutique y Mercería Abril te ofrece su nuevo stock en prendas dedicadas y novedosas para esta temporada. Créditos con tarjeta, Avenida Artigas, al lado oficina de correo. Teléfono celular 091-239-866. Boutique y Mercería Abril. Cienecilda necesita un taxi para viajar. No se me vaya a olvidar el taxi de Mirko Fabre. Lo lleva donde le cuadre, llámelo a su celular. Su taxi al instante, 099-75-4040. Años de trabajo dan seriedad y conocimientos para viajes en eventos y excursiones familiares. Tiene a precios populares minibús con 15 asientos. Teléfono de línea 4349-2207. Esilda Polier. El uno de la uno, blanco y negro, buena onda y excelente atención. Sábados y domingos, las mejores carnes a la parrilla. Slot con última tecnología en máquinas. Gente de Esilda trabajando para Esilda. Blanco y negro. Normal es lo raro, estaré sonado, me he visto despacio si estoy apurado. Casa Oscar Castro, tradición, actualidad, precio justo. Saluda al programa Así Somos en su segundo aniversario y presenta todo lo nuevo para esta temporada. En calzado, prendas, carteras de las reconocidas marcas Daniel Cassin, New Balance, Pony, Pegada, Lois, La Dolfina, Brookfield, entre otras. Ahora 6 cuotas sin recargo. Consulte y en sucursal de calle Zorrilla puede adquirir lo que necesite para renovar su hogar. Muebles, colchones, aires acondicionados, estufa. Casa Oscar Castro, la atención que usted merece. Teléfonos 2032 y 233. Siglo XX, Cambalache. El Cambalache, carpintería en aluminio, vidriería, mueblería, colocación de mamparas. Rápidas soluciones para su obra en construcción y remodelación. Excelentes materiales. Calle Federico Polié, esquina Pedro de Giovanangelo. Teléfono 4349-2900. Celulares 099-180-270 y 099-844-953. Siglo XX, Cambalache. Productos La Torre. Somos los creadores de la galleta de Esilda. Dietética, sin grasa, sin aditivos ni mejoradores. Totalmente natural. Clásica dietética, con y sin sal, de oliva, rica en antioxidantes, 7 semillas, con y sin sal, rica en estrógenos, la exquisita parmesano y la insuperable finas hierbas con albahaca, perejil y orégano. Y ahora también galleta dietética
con ajo. Desde Esilda Polié, para todo el suroeste del país, Productos La Torre, 4349-2697. Para contarnos la actividad que va a haber este 8 de mayo, organizada allí por el Club Peñarol de Paso de las Piedras, tuvimos entrevistada a la señora Aide Arnejo, empresaria rural, rotaria y alma mater de ese club tan querido de la zona. Bueno, Aide, te damos la bienvenida una vez más hoy para promocionar lo que va a suceder allí. En tu club, en el club Peñarol, con esta celebración de San Isidro Labrador. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, buenas noches a todos. Muy agradecida ya de parte de ustedes habernos invitado para esta noche. Muchísimas gracias de ella. Bueno, Aide, la verdad, merecidas. Nos gusta, bueno, tratamos siempre de difundir las cosas de aquí, de Isidro Labrador, pero siempre que podemos también de las zonas cercanas. Y bueno, esta gran actividad que nos contabas hace un rato, Aide, se festeja hace muchísimos años y que estaría muy bueno poderle contar a nuestra teleaudiencia cómo comenzó esta celebración hace ya 13 años y siempre a cargo de ustedes allí. Además tienen esta capilla, se puede decir, ¿verdad? Vos corregime si digo lo correcto. Bueno, esto surgió todo porque el oratorio es una parte derivada, vamos a decir, de la Iglesia Católica. Y se hacían misas mensuales. Hace años siempre se vino haciendo misas mensuales hasta que un día se decidió ponerle un nombre. Se le puso el nombre del Oratorio San José Obrero. Y bueno, como las misas mensuales te decía, un día, la misa de abril, el padre Marco Antonio dijo, para mayo sería bueno recordar a San Isidro, que hace tantos años que nunca se recuerda. No éramos muchas las que íbamos a misa, eran 5 o 6 señoras de la zona. Y bueno, dijimos de ese día hacer un cordero al mediodía y hacer tipo una peregrinación. Pero como no sabíamos lo que íbamos a hacer, decidimos en que sea de dar una vuelta alrededor de la cancha con la imagen de San Isidro. Pero ¿qué pasó? La gente se empezó a enterar de la inquietud que queríamos hacer. Y bueno, empezaron a decir que por qué nosotras solas, que ellos nos querían acompañar. Y así se fue sumando gente, hasta que aparecieron gauchos también. Dicen, no, pero ten en cuenta, dicen, nosotros siempre andamos a caballo, nos vamos a acompañar a caballo. Bueno, todo se fue sumando, pero ¿cuál iba a ser el motivo de esa peregrinación y hasta dónde íbamos a ir? Bueno, nos recordamos que siempre había un señor que había una cruz de los misioneros, que antes los misioneros solían identificar las zonas con cruces, y estaba destruida, y el señor del campo, siempre que iba a la máquina del camino, decía, respeten la base de la cruz de los misioneros. La inquietud fue resurgir esa cruz, inaugurar nuevamente esa cruz. Y así fue, se inauguró, y peregrinamos todos los años hasta esa cruz, que está un poquito más retirada del club por un caminito del medio, que la gente ya sabe dónde está porque todos los años peregrinamos ahí. Es una historia pero muy, muy rica. Yo la desconocía, Aide. La verdad que yo estoy segura que a los televidentes les va a encantar conocerla y poder mantener todos esos valores. Disculpame, me iba a decir algo más. No, sí. Todos los años siempre vamos con un motivo. El año pasado fue el único año de una excepción que... El desfile gaucho se comenzó en el kilómetro 85 porque se le hizo un reconocimiento a un señor que estaba relacionado al campo, era huasquero, como se dice. ¿Te recuerdas el nombre? Sí, el señor Gutiérrez, como todo el mundo lo conoció, el Pipo Gutiérrez. Bueno, y se le vino y se arrancó de la casa, se dejó una plaquita en la casa, después repusimos otra en la cruz. Y bueno, y este año quería aprovechar la oportunidad que ustedes me brindaron para invitar, porque este año el motivo va a ser ir hasta la cruz para poner una plaquita, pero este año va a ser para la gente que siempre ha estado colaborando, le vamos a hacer un reconocimiento a todos, aquellos que participan, aquellos que colaboran, a todos. Para todos va a ser el reconocimiento, así que desde ya están todos invitados porque el reconocimiento va a ser para todos. Así que... Qué lindo, y de como todas las cosas que hacen ustedes allí,
en el Club Peñarol y en sus adyacencias. ¿Y qué distancia hay de donde van? Parten de allí, de la capilla, ¿verdad? Sí, se parte de la ermita donde está el santo, hasta la cruz, que serán unos 350 metros. Muchos lo hacen a caballo, otros acompañamos a pie. Y este año ya les digo, quisiera que nos acompañaran porque va a ser el reconocimiento para todos los que estén, los que están siempre, apoyan, colaboran, trabajan. Así que... Ustedes saben, vamos a contarles, invitamos a Aide porque es un gusto siempre tenerla, compañera Rotaria además, pero la verdad que desconocíamos esto, que nos estamos enterando aquí, las felicitaciones a Aide. Ojalá, y no sabemos bien si vamos a poder estar con el programa, pensamos si Dios quiere que sí. Y bueno, y contanos de más de todas las actividades, las felicitaciones por esa idea y por mantener todos esos valores, es tan lindo esa idea. Y bueno, que nos cuentes un poco también, un poquito de forma cronológica, desde qué hora van a ser las actividades. Bueno, está programado para arrancar este domingo, si Dios quiere, a las 10 de la mañana con la peregrinación. Después volvemos. Y ahí ya comienzan las actividades, ya sea en el campo, que van a haber pialada de vacuno, jineteada de vacuno, prueba de rienda, sortija. Explícame qué es la sortija, Aide, que yo no sé por qué. La sortija se pone un palo con una argollita, ¿no? Y los gauchos van con una varillita y a todo galope tienen que sacar esa argollita de ahí. Es a suerte y verdad, como se dice. A suerte y verdad. Y después está la carrera del cuero, la carrera clásica de la carretilla, que ya es tradicional, ya están las parejas. Perdón, hay como un desafío, vi por ahí. Hay ciertas parejas. Y la carrera de la carretilla es con una carretilla, es una pareja, puede ser dos muchachos, dos muchachas, o una pareja de una dama y un caballero. Uno va en la carretilla y el otro la lleva. El que llegue primero van hasta determinada distancia y tienen que volver. El año pasado tenían que bajarse, colocarse un gorro, y después cuando llegaban pararse arriba de la carretilla los dos. Todo es por tiempo. Por tiempo y con lindos premios. Sí, entre lo que se puede, se da algún recordatorio, siempre se les da. Bueno, y seguimos, nos fijamos acá en el afiche. Es al mediodía, el clásico almuerzo criollo, que tanto puede ser por kilo o por tique. ¿Qué va a haber de rico? Contanos en el almuerzo. Asado con cuero, chorizos, ensaladas, postres, tortas fritas en la tarde. Y después también simultáneamente está la pista donde están los cuatriciclos y las motos. Tenemos muchachos que nos acompañan con cuatriciclos y motos también, que ellos hacen sus demostraciones. Eso que te quería preguntar, porque nosotros dijimos en el programa, en la promo pasada, demostraciones, correcto, Aidelo, ¿y es lo que hacen? Sí, ese tipo de demostraciones de la de ellos. Sí, todo el que quiera ir allá es abierto, el que quiera participar, no se cobra entrada, es gratis. Eso es muy importante, entrada gratis, 8 de mayo, entrada gratis. Y después también tenemos en el salón, para aquellos que no les gustan las tareas de campo o las cuadriciclos, hay danzas, tenemos el grupo Aguacero, que van a actuar conjuntamente con Germán Medina, un muchacho que canta muy lindo, imita mucho a Horacio Guaraní. Y tenemos por acá, que no podemos fijar ahí de... Discoteca Impactos y grupo de danzas, que nos va a acompañar el Timbó, y bueno, estábamos en perspectiva a ver si de la intendencia nos mandaban algún grupo. Y después para bailar con Discoteca Impacto. Y de noche en la tardecita nos van a acompañar los dos de acá. Pero qué bien, cuánta actividad, pero una movida total. Como tú dijiste, para los que les gustan las pruebas de campo, todo genial. Y para aquellos que les gustan las motos también, y para los que no, bueno, la danza, la música, para moverse un poquito también. Así que vamos a ver cómo está el día, esperemos que nos acompañe el día. Y todos invitados entonces, vamos a reiterar, este domingo 8 de mayo, y a partir de la hora 10, ¿verdad? De la hora 10 en ruta 1, kilómetro 90. Calculo que todo el mundo ya conoce el club, así que bueno. Y de resta, desearles que tengan un buen que acompañe el día, por supuesto, con una causa tan linda, tan noble, y con eso, bueno, de reconstruir esa cruz de los misioneros, y que sea dedicado para todos. La verdad que las felicitaciones, Aide, muy linda idea. No, muchísimas gracias a ustedes, esperemos que nos acompañen, que sea una jornada de confraternidad linda. Como ustedes ya nos tienen acostumbrados, y bueno, Aide, tenés que comprometerte
a que si alguno te dice, mirá, vinimos porque lo vimos en Así Somos, nos tenés que contar. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias y mucha suerte con el programa. Que sigan así y felicidades. Es momento de pausa comercial. Papelería Aloha Creaciones. Artículos de papelería para escolares, liceales y oficinas. Fotocopias, impresiones blanco y negro y láser color. Encuadernados, plastificados. Descargas de material de estudio e imágenes. Artículos y regalos personalizados. Consulta también por tarjetería y pack para armar tu cumple. Invitación, souvenir, adornos para tortas y más. Horario continuo para su mejor atención. De lunes a viernes de 7 a 19 horas y sábados de 7 a 12 y 30 horas. Estamos en Avenida Artigas, frente al liceo. Teléfono celular 092-832-097. Papelería Aloha Creaciones. Mercadito La Plaza, más de 40 años a su servicio. De todo en almacén, gran surtido en bazar y regalería. Bebidas nacionales e importadas. Haga su pedido al teléfono 4349-2144 y se lo llevamos en el día. Mercadito La Plaza. ¡Para ti! Vuelve la promo que estabas esperando. Ahora de Silda a Río de Janeiro con solo 600 pesos de Servicentro Marti. Con tu compra de 600 pesos o más en combustibles, obtendrás cupones para participar en el sorteo de dos pasajes a Río de Janeiro con gastos pagos. No te pierdas esta super promo de Servicentro Marti. Todo el mundo va a gozar. Mora Boutique, prendas exclusivas para niños y adultos, atención personalizada. Avenida Artigas en su nueva dirección. Teléfono celular 098-754-043. Mora Boutique, visítenos. Hay un lugar diferente en Esilda Polié que tiene nombre, Pizzería La Musa. Pizzas por metro, exquisitas y variadas pizzas a la piedra. Ambiente familiar. Alquilamos nuestras instalaciones para cumpleaños, despedidas, eventos empresariales. Música en vivo. Pizzería La Musa, Avenida Artigas, teléfono 4349-2684. Óptica Esilda, abrimos nuestras puertas con el propósito de brindar servicios ópticos de calidad. Anteojos de receta, lentes de sol, niños y adultos, variedad en marcas y modelos. De última tendencia con los mejores precios. Cuidamos tu visión con responsabilidad con el asesoramiento profesional a cargo de la licenciada en oftalmología Silvina Queiroz. Te esperamos en Avenida Artigas, esquina Manuel Oribe. Teléfono 4349-2992. Óptica Esilda. Servicios ópticos de calidad. Y hay que darle gracias siempre a la vida. Dos lugares, una misma atención. Estética Integral, Diamela y Marlene Viñoles. Herrera 266 San José, teléfono 4342-3059. Y tu peluquería top, en Esilda Polié, Diamela y Peter Estilistas. Avenida Artigas, teléfono 4349-2889.
tratamientos corporales, depilación láser definitiva, estética capilar unisex, maquillaje, manicura. Ferretería Javier, de Javier Rodríguez. Pinturas en general, sanitaria, electricidad, malla sombra, tejido plástico, vinílicos por metro cuadrado, lona por metro, esteras a medida y malla electrosoldada. Todos los implementos para tu jardín. Y ahora también te vendemos la tierra. Ferretería Javier, Federico Polié, teléfono 098-985-732. Siempre aquí te espero. Rolando Armán Ugón, negocios seguros y confiables. Compra y venta de autos nuevos y usados, maquinaria agrícola, campos, terrenos, casas. Esilda Polié, ruta 1, kilómetro 102-500. Teléfono de línea 4349-2438. Celular 099-435-194. En la esquina tradicional de Esilda, mini mercado Esilda. Frutas y verduras, fiambres, quesos, comidas caseras, galletería, refrescos, helados, congelados, diversidad en artículos de almacén, sección bazar, atención cordial, precios justos y a su alcance. En la tradicional esquina de Esilda, Avenida Artigas y Manuel Oribe, mini mercado Esilda. Cisneros, técnico en refrigeración, asesoramiento, instalación, service de equipos de aire acondicionado, reparación de freezer, heladeras, tanques de frío, trabajos rápidos, presupuestos económicos, celular 094-310-599. Tuvimos el honor desde nuestro programa Así Somos de conversar con nuestro juez de paz de aquí de la quinta sección judicial, el doctor Juan Jiménez, en los siguientes términos. Bueno, señor juez, un placer realmente tenerlo aquí en nuestro programa Así Somos, por primera vez. Le damos la bienvenida y bueno, le queremos preguntarle cuánto tiempo, quizás muchos televidentes no lo conozcan y ahora van a tener la oportunidad, cuánto tiempo ejerciendo aquí en el Juzgado de Paz de Esilda Polié. No, yo estoy aquí desde octubre del año 2014. Perfecto. Bueno, ¿y cómo se encuentra en esta nuestra ciudad? Somos pequeños, usted sabemos que viene de la ciudad de Montevideo. Bueno, ¿cómo se encuentra en una ciudad pequeña, si bien está cerca, digamos, de su domicilio? Bastante cerca, ¿verdad? A una hora y poco. Una hora y poco, sí. No, estoy adaptándome y pienso que ya me he adaptado bastante bien, por suerte. Me imagino, bueno, la relación con las distintas autoridades, con el alcalde que tenemos, novel alcalde, bueno, con las demás autoridades que ya tiene un conocimiento de todos ellos, obviamente. Claro, o sea, las autoridades vamos teniendo, a medida que transcurre el tiempo, un relacionamiento, porque en definitiva todos, desde distintos puntos de vista, le servimos a la comunidad, ¿verdad? Bueno, el otro día cuando convocó el alcalde a la conferencia de prensa, bueno, ya estuvieron sus disculpas por no poder estar, obviamente, pero le sugeríamos al señor alcalde que fuese más a menudo, ¿verdad? En esto, bueno, fue en un caso de desgracia que pasó en nuestro departamento. Sí, sí, justamente yo tenía un compromiso que no podía postergarlo, pero sí tuve conocimiento, incluso lo vi por el programa, ¿verdad? Hoy especialmente, señor juez, queríamos encarar un poquito que usted nos explicara cosas que suceden habitualmente por las redes sociales y nos referimos especialmente a lo que sería un poco la difamación, las injurias, para que usted, que digamos por su profesión de abogado, ¿verdad?, nos puede explicar más claramente, que son cosas que están pasando todos los días y prácticamente son moneda corriente, podemos decir.
Claro. Tanto la difamación como la injuria, lo que persiguen es, para decirlo en términos llanos, es que la gente se ría de alguien, ¿verdad? O sea, provocar en una persona una humillación pública, ¿verdad? En una hipótesis es una verdad que se dice, ¿verdad? En la difamación yo agarro y digo una verdad de un secreto, por ejemplo, de una persona, que hace que esa persona sea vilipendiada públicamente. Y en la injuria yo lo que digo es una mentira, ¿verdad? Yo digo me baso en una mentira, pero que el fin es el mismo, que es la humillación pública, ¿verdad? Por eso las redes sociales son un canal en donde la persona muy fácilmente es humillada y es muy difícil volver atrás eso, ¿verdad? Porque si yo, tanto si yo miento como si yo digo la verdad, después de desandar ese camino, es como una cosa similar a lo que puede llegar a ocurrir con un medio de comunicación. Si a través de un medio de comunicación, la televisión, la radio, la prensa escrita, uno dice una cosa que después se comprueba que no es así, o no, pero consigo que la gente se ría o que la gente sufra en su honor, vea su honor lesionado, ¿verdad? Digo, en el caso de las redes sociales, les vuelvo a repetir, está al alcance de todos, lo que no deja de configurar un delito. Cualquiera de las dos hipótesis es un delito. ¿Por qué? Porque si yo quiero decir algo de alguien, ¿verdad? O tengo un derecho para reclamarle a una persona, tengo los mecanismos jurídicos. Yo no puedo agarrar y por mí mismo ir a cobrarle una cuenta a otra persona. Por ejemplo, si una persona me libró un cheque y no tiene fondos, la ley a mí me permite ir a un juzgado y decir quiero que fulano de tal me cobre, acá está la deuda que tiene conmigo. Si yo voy y por mi cuenta me enfrento a esa persona y le exijo, estoy tomando la justicia por mi mano propia. Y eso es un delito, ¿verdad? Bueno, ¿y qué opina usted, digamos, con este tema de que la gente, bueno, tan, digamos, fácilmente, a veces decimos, bueno, es porque no nos ven las caras, porque, digo, es un problema que se está agravando, que disgusta a muchas personas, con lo bueno que son, la buena herramienta que es, ¿verdad?, que son las redes sociales, internet, ni que hablar. Digo, es como que uno no vería la solución, porque digo, es algo que está tan, tan extendido, digo, un poco esto de las difamaciones y de las injurias, que como que uno ve el común de la gente, el común del ciudadano, el ciudadano normal, me parece a mí, que vemos que es difícil poder controlar, porque como que la gente de pronto no se anime a denunciar, por ejemplo. Sí, pero por ejemplo, en el caso de cualquier delito que sea cometido a través de los medios informáticos, es un delito bastante fácil de demostrar. ¿Por qué? Porque las computadoras o los celulares están conectados a una red. Entonces, la prueba la tiene la persona en la mano o arriba del escritorio. Porque cada computadora se conecta particularmente a la red, ¿verdad? Entonces digo, es molesto, es difícil de llevar adelante una denuncia, pero también es humillante sentirse acosado por otra persona. En el juzgado se toman medidas cuando se ocurre este tipo de situaciones, ¿verdad? Porque digo, esto está muy emparentado también con la violencia doméstica. Es una forma de entrar a cometer el delito de violencia doméstica. O de cometer la violencia, porque la violencia doméstica tiene dos partes, una parte civil y una parte penal. La parte penal es básicamente un delito que se pena con prisión. En la parte civil lo que se busca, lo que el juez busca, es cesar la molestia, cesar la violencia física o psicológica hacia la víctima. Perdóneme que la interrumpa, y la informática ha sido una herramienta muy utilizada por los victimarios contra
sus víctimas. ¿Y usted nos puede contar si específicamente aquí en Escila Polié se han dado, se dan casos así? Lamentablemente sí. Lamentablemente se han dado casos. O sea, a través de la herramienta informática de que una persona moleste a otra, sí se ha dado. Bueno, ¿qué podemos decirle entonces a toda la teleaudiencia? De que, bueno, de que está el derecho, por supuesto, y que es, por ejemplo, acudir, primeramente, es la denuncia policial, ¿verdad? La denuncia se puede hacer en la policía o en el juzgado directamente. Digo, somos las dos autoridades que podemos recepcionar este tipo de problemática, ¿verdad? Con la salvedad de que los jueces de paz tenemos lo que nosotros le decimos una competencia de urgencia en materia penal y de urgencia en materia de violencia doméstica. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el juez de paz va a hacer lo primero. Entonces, ante un delito o ante una situación de violencia doméstica va a tomar las primeras medidas, ya sea para mantener o preservar la prueba en un delito o para hacer cesar la violencia sobre la víctima, en el caso de la violencia doméstica. Y después lo va a derivar al juez que corresponde, que en el caso nuestro son los jueces letrados de San José. Bueno, en cuanto a la violencia doméstica que usted ha estado mencionando, en uno de los programas anteriores difundimos lo que fue el Día Mágico en la Escuela 48 y uno de los temas que encaraban los chicos, que antes era impensable, ¿no? Hace muchos años atrás, y hoy ya en las escuelas hacen tomar conciencia a los niños. No sé qué opinión le merece todo eso, y también en cuanto a la pérdida de valores. Esto sabemos que ayudaría, ¿verdad?, en el caso de los maestros. Bueno, lo que pasa es que, justamente, a mí me parece una cosa espectacular que se siembre en un niño, porque nosotros, yo por ejemplo, en mi caso personal no fui educado en cuidar el medio ambiente como es una persona de 20 años menos que yo. Entonces, las consecuencias las estamos pagando ahora. Entonces, hace 20 años, hace 30 o hace 40 años, eso no era un tema que la educación lo abordara. Hoy la educación lo aborda en forma integral. Entonces, esa es una muy buena herramienta. Si hablamos, yo no soy psicólogo, ni mucho menos, pero si hablamos con un psicólogo, hay una etapa de la vida en donde se siembra y una etapa en donde se cosecha. Bueno, y para ir cerrando, bueno, este tema de los valores que queríamos preguntarle, una de estas cosas sería, ¿verdad?, el apoyo en las escuelas. ¿Y qué cosa más se le ocurre a usted como autoridad? Digamos, ¿qué podemos hacer aquí en Escila Polié? Si bien sabemos que las escuelas están muy bien, por suerte, y es una linda educación la que reciben, porque las estamos visitando a menudo. Bueno, sí, las escuelas del interior del país conservan ese no estar tan focalizado, la pérdida de los valores, ¿verdad? Yo soy hijo de la escuela pública, y bueno, yo creo que la solución o un intento de empezar a revertir la pérdida de valores o la degradación social, porque digo, en definitiva eso es lo que estamos viviendo hoy, con el tema del consumo, el uso abusivo de drogas, con el tema de la violencia intrafamiliar, es empezar a revertir eso, y lamentablemente hay que fortalecer el entramado social. Lo que hay que fortalecer es justamente en el niño, que el niño no permita, que el niño no acepte determinadas tentaciones o decirle tal cosa es algo nocivo para tu salud y para tu vida futura. No, sí, exactamente, totalmente de acuerdo. Uno cuando escucha los noticieros de aquí, de Silda o de Uruguay, quise decir, o de Argentina, y cuentan los periodistas, ¿no? Bueno, tal droga tiene vidrio picado, veneno de ratas y arsénico. Digo, pero ¿cómo se puede hacer con un joven, Dios mío, bueno, para tratar de concientizar, ¿verdad? Y a mí me parece que ahí habría que hablar por lo claro. O sea, decir tal. ¿Tiene vidrio picado? Tiene vidrio picado, tiene veneno de rata, tiene determinadas sustancias que provoca tal cosa. Digo,
yo evidentemente no está en mi conocimiento qué provoca determinadas sustancias que se le agregan, por ejemplo, a la cocaína. Pero digo, eso es una forma de dar la información. Bueno, esto pasa así, digo, pero todo en un marco global, ¿verdad? De decir, bueno, el punto de partida es tal y yo quiero llegar a tal otro punto. Entonces, el camino hay que elegirlo para mejorar la sociedad, en definitiva, porque cada uno de nosotros que se vaya mejorando en su esfera va a ir mejorando en conjunto y vamos a tener globalmente menos problemas. Exactamente, vamos a tener globalmente menos problemas. Bueno, la verdad que ha sido un placer. Seguramente vamos a coordinar con algún otro tema para alguna otra oportunidad, y le agradecemos muchísimo su tiempo, que sabemos que es muy, muy precioso, ¿no? Y fue un verdadero honor tenerlo hoy por aquí. Será hasta cualquier momento. Muchas gracias, un saludo para todos. A la vuelta de la pausa regresamos con más Así Somos. Estación de Servicio Petrobras, de Alberto García Otegui, allí en Avenida Artigas. Mini Mercado, recarga electrónica de celulares. Distribuidora Río Gas. Estación de Servicio Petrobras, teléfono 4349-2203. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Supermercado Superahorro, el mejor servicio en un mismo lugar. Ahora renovadas secciones de panadería, confitería, roticería. Amplia variedad de enfiambres, carnicería, congelados. Frutas y verduras directo de Mercado Modelo. Visite nuestra tienda y bazar. Prendas para niños y adultos. Talles especiales. Supermercado Superahorro, para su mayor comodidad, abierto de lunes a sábado de 7 a 22 horas. Domingos de 7 a 13 y de 18 a 22 horas.
teléfono 4349-2724. Boutique y Mercería Abril te ofrece su nuevo stock en prendas dedicadas y novedosas para esta temporada. Créditos con tarjeta, Avenida Artigas, al lado oficina de correo. Teléfono celular 091-239-866. Boutique y Mercería Abril. Cienecilda necesita un taxi para viajar. No se me vaya a olvidar el taxi de Mirko Fabre. Lo lleva donde le cuadre, llámelo a su celular. Su taxi al instante, 099-75-4040. Año de trabajo dan seriedad y conocimientos para viajes en eventos y excursiones familiares. Tiene a precios populares minibús con 15 asientos. Teléfono de línea 4349-2207. Esilda Poliar. El uno de la uno, blanco y negro, buena onda y excelente atención. Sábados y domingos, las mejores carnes a la parrilla. Slot con última tecnología en máquinas. Gente de Esilda trabajando para Esilda. Blanco y negro. Normal es lo raro, estaré sonado, me he visto despacio si estoy apurado. Casa Oscar Castro, tradición, actualidad, precio justo. Saluda al programa Así Somos en su segundo aniversario y presenta todo lo nuevo para esta temporada. En calzado, prendas, carteras de las reconocidas marcas Daniel Cassin, New Balance, Pony, Pegada, Lois, La Dolfina, Brookfield, entre otras. Ahora 6 cuotas sin recargo. Consulte y en sucursal de calle Zorrilla puede adquirir lo que necesite para renovar su hogar. Muebles, colchones, aires acondicionados, estufas. Casa Oscar Castro, la atención que usted merece. Teléfonos 2032 y 2033. Siglo XX, Cambalache. El Cambalache, carpintería en aluminio, vidriería, mueblería, colocación de mamparas. Rápidas soluciones para su obra en construcción y remodelación. Excelentes materiales. Calle Federico Polié, esquina Pedro de Giovanangelo. Teléfono 4349-2900. Celulares 099-180-270 y 099-844-953. Siglo XX, Cambalache. Productos La Torre. Somos los creadores de la galleta de Esilda. Dietética, sin grasa, sin aditivos ni mejoradores. Totalmente natural. Clásica dietética, con y sin sal, de oliva, rica en antioxidantes, 7 semillas, con y sin sal, rica en estrógenos, la exquisita parmesano y la insuperable finas hierbas con albahaca, perejil y orégano. Y ahora también galleta dietética con ajo. Desde Esilda Polié, para todo el suroeste del país, Productos La Torre, 4349-2697. Bienvenida, audiencia de Así Somos, a estos tan esperados sociales. Para deleite de todos ustedes, hoy les presento Exteriores de Emily, fotógrafa Etel Vargas, camarógrafo Fabián Méndez. Disfrútenlo.
queridos amigos, estamos finalizando una nueva edición de Así Somos en este mes aniversario. Bueno, con las novedades de que también vamos a estar en internet. Les agradecemos que estén ahí como cada viernes y como cada sábado. Los invitamos para una nueva edición, si Dios quiere, la próxima semana. Presentó este programa Gobierno Departamental de San José. Me enamora cuando el sol baja la barranca a descansar, cuando cruzo el viejo puente, fierro sobre el pajonal, cuando salgo desde el tambo, cuando llego a la ciudad. Siento el ritmo de mi gente. En San José estamos orgullosos, orgullosos de ser como somos, responsables de ser lo que somos. Orgulloso de ser parte, yo te quiero. San José, Gobierno Departamental.